Lei trau pa in tu la bien, l'agna, tu chachai, non è parlo, famo, chachai, tu facci un bacco non altro, trau le pa in tat fa, ta in chiche, lo chan caiar, di ti ci tanto con le ci uirin, sumu, uirin, lo chan, che in c'è un erumo che manu kuna finta ni nyanya alina na mungkura wala inkirhe te manele teo te hafle pi tiene fe te imu fe usu chiken fe tu mucham nentun ka mucham nentuan kinyeke sumu ni chipane lu tfachi kinye uirin kifau fe fe ula pe tu rakifamun ni chipaya ni kakulo tfachi kuyo ka É por uma dúvida. É por uma dúvida. É que tinha mais mais como é duas pessoas numa oportunidade. É que morre o nenhum tchê. Estava na tribunal que ele chove tchê. É lá que foi minha fel que faz tchê fumo. É se o maca e fantepo. Fantepo da se o ma guarda que tu ita mapu. Café me tchê mapu fumo. Ve fumo fel, vuelo jante puta huir, huirín con leto y ta papel. De hecho, fumo fe chumechi ta jante pu, de hecho, fumo, ti huirín fumo, ya, que ti cuifique fumo rupado, re no chamo en el tuel, que jante pu, huirín tu leto y ti papel. De hecho, fumo, fe quiñe que era que famo, come vai, quiñe que era que famo, come vai. Y te puedo me muta ley, te puedo me ratizar mi ley de chi que fa o meu, ya que chi fumo meu, ya que te cuifica, resumo meu, quiñe que fumo ñam tui, pi quiñe que che, ya. Bueno, café me chi, antepo ñam no le di fechi fumo resumo meu chipalo, fumo le laia fui en antepo, ya. Y te puedo me fumo, que te mleita en el mismo mar. Bueno, en esta época, tipo, soy taqueche, soy kimlu, que te rangin, guarian etui, rangin, huincas mung etui, tiquinan, feimu, que te ca nerpufuin, ca nerpufuin, fechi uirin, feimu, feifantepu, tupu que tu fiin, fechi cuifique sumu, computador mu, feiti papel, fei. Caso antepo fei neto indo faci calendário, calendário de mim, caso um. Feiti nensar que ninguém fumou, chulente, feiti calendário. Feiti um caso, mapu fumou meu, tu culpa mapu che fumou pinhe. Feiti fumou fei, manhã fali tenho femeci conan, feiti fumou, feiti culpa. Culpan que está luchando tu que qué fumó, qué fumó, que digo en cada quimón mío o en cada urina, cada tu culpa es que el que fumó, ya que historia, que antropología, qué fumó, que infante porque ya tu que fumó urina, de hecho fumó que te aquí son de que chen ni fumó ni soy ni chipaya fel fachi chawun meu, chen fumo ni kim ni afe, ni afe ti raki sampe. Fei mu fei nantun fachi chike troi, inye troi sumo, unenu. Ni chung letun sumo fantepo. Kui fi nieke la fuyin muri, welu kimun fuyin muri. Winka sumo ke la fuyche, winka sumo fuyin. Kimi winka sumo cada quien que va a consumir por un mes mucho que me debo fante porque hay feiti quien que troque en chera que fan pelu ni que menen cam ni que menon ni burin tu colen ta porque que sumo ti ma bufino fe en chera que fan meo fe ca que me caica fe mu fe mu le va en fante por faci un día nunca un café me chico y que se universidad te ne chica tu culpa tu fin fin que Tua, finché, se non gli rompiamo un cuifì, uirino. Uirino, cafemeci, uce, cuifimo, cogliato tu i cafemeci. Cafemeci, non c'è un caio.
tipo presidente, cuifique presidente, choquito más pupelú, tingue lo cuifino, femechipe, y en tu cuiti sumun, que te pantela. Kumeka, cam kumele, te chira que famsa, te chic rantunta, el kunu le va a entrar feula, que está mal aquí fama. Kume, cam kumele, uirin tu cuit, fe chisumo, fe un duelo de un de. Nietro y Nentuan, ni su muta, mapo su muta. Te dije, hola, mañana voy a estar muy lepa, por favor. La un chiquen al tutuan, pero vayan tres, a mula y a mi machaba. Y te ahora, a mula que. Sí, que hay gente que tiene que morir de chamba aquí, que busque la gente de chamba. Vele, bueno, agradezco la presencia de de los chaqueches, de los huequeches, de las ñañas, de los también, ya, que están aquí presentes. Y también la invitación que, como dije, se me ha hecho aquí para poder presentar, hablar un poco, si quieren, dentro de este tiempo que tenemos, de este trabajo que se viene iniciando de hace ya 3 años, ¿no? 3 años. Y aquí tengo, este es un primer ejemplo, este es el segundo, ¿cierto? Entonces, bueno, se me ha pedido acá un poco comentar lo que aparece en el nuevo calendario. Entonces, yo traté de orientar un poco a cómo poder mostrar algunas cosas relevantes. En primer lugar, quisiera destacar dos cosas acá. Uno, que este trabajo es producto de un trabajo colaborativo, ¿cierto? Nace un trabajo colaborativo entre la agrupación de historia mapuche, ¿ya? Que aquí lo conforman Nelson Lobo, no sé si estará presente acá, ¿no? Y también Aldo Gestor, ¿ya? Allá, ¿cierto? Y en conjunto con Quimeltúe. ¿Quiénes son Quimeltúe? En el momento aparece ahí como referencia también Víctor Carina, en conjunto con también ahí también Aldo Fiestófilo, ¿cierto? Fiestófilo, llama la atención su nombre también, ¿ya? Me pregunto, siempre aquí somos ley de Chiruín. Y se incorpora este año 2018, al 2019. Según el calendario, la ñaña Alina Namuncura. Entonces, Historia Mapuche, como decía, es una agrupación que ellos están dedicados a investigar, ¿cierto? A investigar y editar materiales históricos, en este caso, y ponerlo a disposición del público en general, para que así podamos abarcar un poco más la historia de nosotros, la historia mapuche, ¿cierto? La historia que es desconocida, que no es entregada en los colegios, aquella que no nos enseñaron y que no se enseña todavía, ¿cierto? Y en el caso de Quimeltúe, que también es un espacio educativo, ambos, para mí, a mi parecer, no son espacios educativos, y en este caso Quimeltúe se caracteriza por entregar estos conocimientos, ¿ya? Estos aprendizajes a través de páginas web. Si quienes han podido revisar las páginas web, ahí encontrarán, por ejemplo, como estrategia de enseñanza, las imágenes gráficas y también imágenes audiovisuales, ¿cierto? Entonces es interesante ese trabajo de ambos, acá, de ambas agrupaciones. Eso es un poco para contextualizar cómo nace este trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que nace la propuesta, ¿no? Del calendario, que ahí también lo dejo como pregunta y cuando, no sé, me imagino que van a comentar también su trabajo. Más allá de revisar archivos y de llevarlo al papel, también me gustaría, por lo menos a mí, saber un poco más, ¿cierto?
el interés más allá de lo académico, ¿ya? Entonces, el calendario, ¿ya? Como dije, hay un primer ejemplar que es del año de junio del 2016 y mayo del 2017, ¿ya? Ahora tenemos el ejemplar de junio del 2018 y mayo del 2017. Por lo que pude observar, este trabajo tiene, ahí luego me corregirá, ¿no? ¿Sí? Tiene una base del calendario gregoriano, ¿cierto? Ya como con esta propuesta, ¿no? Así, de las semanas, de los meses. ¿Ya? Pero que también, a mi parecer, fueron incorporando, ya incorporando algunas cosas, algunos elementos, ya, por ejemplo, del orden, el orden, ya desde la perspectiva, desde el conocimiento mapuche, el orden del tiempo, del espacio y de los acontecimientos, ¿ya? Entonces, este calendario que tiene como base el calendario gregoriano no empieza en enero, no empieza el 1 de enero, sino empieza acá en junio, ¿ya? Y aquí dice junio, ¿cierto? Y también hay aspectos de la lengua que es interesante cómo lo vamos planteando, ¿no? Y entonces, este primer ejemplar que tenemos acá, ¿ya? Tiene una característica también diferente al actual. Primero encontramos en la primera página, ¿cierto? ¿Ya? Una propuesta del Buñolantu o del Huachipantu, ¿cierto? Traducido, ¿ya? Entonces, lo interesante de este segundo ejemplar es que acá encontramos Rema Pontumón, ¿ya? Eso es interesante, ¿no? Porque nos vamos despojando un poco de Winkazumón. Como impacto, digamos, visual. Como impacto visual también la imagen, ¿ya? La imagen es súper interesante acá porque tenemos el Winyonantú, que es un ciclo natural que ocurre en esta época de naturaleza, ¿cierto? Como sabrán. Se conmemora en esta época el regreso del sol a esta parte del territorio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos, aquí lo proponen en la primera parte, ¿cierto? Y con los dibujos también, el por qué, cuál sería el fenómeno también natural que ocurre, que es la idea del Maupoñi, ¿cierto? ¿Ya? Que se presente y se ve más visiblemente en esta época, ¿ya? Y hay razones por la cual celebramos, ¿ya? Como se dice, un año nuevo o el regreso al sol, un nuevo ciclo. Entonces, esos elementos fueron incorporándose acá en este nuevo ejemplar, ¿cierto? Que acá ya estaba traducido. Otra cosa interesante también, que en el primer ejemplar no aparecía y que aquí aparece, ¿cierto? Que son citas textuales de personas mapuche, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una cita de Victoriano Pranau en Chuñín, y en su cita dice: Taín que un, molar que ni pengel, wirin meu. Yo me eche tan chinguan en chin, taín que me quiera aquí tuam. Entonces, claro, hay uno, por lo menos yo me detuve un poco ahí, porque ese juego de incorporar citas textuales es interesante desde el punto de vista educativo, ¿cierto? Va incorporando también nuevas palabras, sobre todo las que están en proceso de aprendizaje. Entonces, voy destacando aquí algunas cosas así por mesa, ¿no? Así que lo vamos a demorar hasta el próximo año porque hoy en esto. Entonces, la primera cosa acá, cuando se hablaba de Tupulpan-Funú, ¿cierto? Tupulpan-Funú, ¿chenta Tupulpan-Ikei? Una pregunta, ¿cierto? ¿Tu culpa ni qué? ¿Tu culpa ni qué? ¿Mi qué fue? Por ejemplo, acá voy a empezar de la primera para que se hagan una idea. Esto ya no está en castellano, ¿cierto? Como era en el primer ejemplo. Acá aparece, por ejemplo,
en el año 1818 dice Chile, mi estado de Haití, chileno, mi aimán, como mapuche, mileno, ticum, y obvio, de comer. Pues ahí también hay una estrategia, ¿no?, de poder esto, tratar de entenderlo desde el punto de vista de la lengua. Entonces, tenemos acá acontecimientos, por ejemplo, yo cuando revisé acá pensé que el acontecimiento más antiguo, ya en Tucumán, el más antiguo que aparecía acá, pensé que estaba en el año 1557. ¿Ya? Entonces yo le puse esa época, desde el punto de vista mapuche, es el Maricuití, como muy antiguamente. Entonces donde habla de García Octavio de Mendoza, ni puso Octavo, ¿no? Nado Pai, Quina, Guatineo. Son datos que van ahí entregando. Ese es su primer. Un primer elemento que yo aquí consideré cuando fui revisando el material. Entonces luego pasamos también a julio. ¿Ya? Y a julio también aparecen ahí un montón de elementos. Por ejemplo, se destacan acontecimientos relacionados a la problemática actual, por ejemplo. Ahí me pareció interesante que se destacara, por ejemplo, la defensa del río, ¿ya? En este caso del río, río Pilmaiquén, de Quintuante, en el sur, de Quintuante. Que es un espacio sagrado importante, y ahí por ejemplo se gana cuando hay una problemática, se gana un espacio, digamos, de lucha y de resistencia, ¿ya? Hay una resistencia en esa zona. Y en la fecha del 11, que aquí también lo destaca, ¿ya? Se gana el hecho que no se construya, por ejemplo, una empresa hidroeléctrica, ¿ya? Entonces eso lo destacan aquí. Y eso es actual, no es del Maricuití, o del Cuití Fundo. Entonces acá también lo que hacen también es jugar entre lo que ocurre en el pasado y en la problemática actual. Y lo van acá incorporando ante Tupulpan Fumú, a este calendario ya, mapuche, por decirlo de nuevo. También hay, se incorporan al, por ejemplo, hechos que ocurren con las personas. Por ejemplo, aquí se menciona a Reuque Pañalet, ya cuando saca Reuque, en este caso. Una mujer, ¿cierto? ¿Ya? Que saca su libro, ¿cierto? Cuando nace una flor, ¿ya? También lo van incorporando, ¿verdad? como elemento también importante, ¿ya? Y así también van nuevamente colocando citas textuales ahí, por ejemplo, de Manuel Manquelet, acá, ¿cierto? Manuel Elmeo, Nilay, Huesa y Abel, por ejemplo. Son citas que nos van quizás al contexto de los hechos históricos, de los acontecimientos o problemáticas, pero que aquí me llama la atención porque es como para pensar y detenerse un rato y decir, ya, claro, ni el lugar al meo, ni el aire es ahí a él. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Niñelobun, meu, nielai, huesa y yael. Cuando hay hambre, no hay más. Entonces, muy interesante ese juego que van haciendo ahí. Ya me llamó la atención. Ese juego de colocar acá acontecimientos, de hecho, como decía, bueno, le llaman el primer idea acá también, ¿cierto? Pero bueno, quiero decirle tu culpa, Zun. Entonces, en el mes de agosto.
puntos, sí, solamente aquí destacar, por ejemplo, muertes, que también de gente que ha sido importante, también lo van incorporando acá. Y hay una cosa que me llamaba la atención, por ejemplo, también lo dejo como preguntas, como para debatir al final, ¿cierto? En la actualidad, en agosto, ya en los tiempos actuales, en el mes de agosto hay una fecha importante, por ejemplo, que es el 28 de agosto. No sé si alguien sabe qué ocurre el 28 de agosto. Entonces lo voy a dejar ahí también como... ¿Qué ocurre? ¿Será importante incorporarlo? Me preguntaba yo aquí dentro de material, ¿cierto? Son, de alguna manera, el 28 de agosto, o sea, lo voy a decir. El 28 de agosto es el día de el día de San Valentín, el día de San Agustín, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí por ejemplo, desde el punto de vista mapuche hay un, se ha construido un conocimiento en torno a esa fecha. Súper importante. Entonces, ahí también, ¿ya? ¿Cómo si podemos o no podemos hacer ese juego también ahí de si se puede incorporar o no se puede incorporar? Sí, fui así anotando algunos elementos acá en este material. Y, por ejemplo, también en comparación con este calendario anterior, se van incorporando también otros acontecimientos, ya que yo traté de ser, no sé, circuitar minucioso, pero traté de ir ahí comparando lo que había acá con lo que se fue incorporando. Entonces me di cuenta también que acá incorporan algo bien interesante que justamente está aquí en la polémica reciente, ¿cierto? Por ejemplo, el 2013, Pascual Pichu, acá Aniceto Norín, Culpay Tinei Mu, ¿ya? Yo, por ejemplo, no estaba destacado aquí y aquí sí se destaca. Eso también hay, esos acontecimientos también son importantes, ¿no? A mi parecer. Y hay otro también, otra cita textual acá de María Catalina, por ejemplo, y esa cita dice: Ecune que calla ni que está que che. Interesante, por ejemplo, esa referencia que van haciendo, ¿cierto? O sea, si bien es importante los que somos estudiados, pero también son importantes los que están que che, que mantienen la orden. O sea, aquí aparece también esa cita que me parece muy interesante: Ecune que calla ni que está que che. Como para ir recordando eso cada día. Y bueno, también destacar en octubre, que me llama la atención acá un acontecimiento que también lo dejo acá como para comentar, para hacer un chamcán, ¿sí? Hay un acontecimiento que dice que ocurrió en el año 1991, ¿sí? Tío Garda Universitario Mapuche Pegún Dumun Nacunfica que lo conoce Pedro de Valdivia ni estatua, ¿ya? Sí. Interesante y que aparezca eso como acontecimiento y que se plasma acá en el Wirin Dumun. ¿Qué es eso? ¿Qué dirá ahí? No le voy a decir porque ustedes tienen que revisar. Eso se destaca en octubre, eso para que vayan viendo ahí qué significa. Otra cosa también, por ejemplo, al revisar acá los hechos, ¿ya? Los acontecimientos, me llamó la atención que yo creo que a cualquiera le pasaría, ¿no? Por ejemplo, en el año 2006, Lai Longope Wenche José Antolín Curreau que Pucarral Comeo. Sí. En mi caso yo me pregunto quién imita José Antolín Curreau, y mí, que un láfico. Yo me preguntaba, ¿quién es? Yo me pregunto eso, ¿cierto? Entonces,
Yo creo que en ese sentido también acá cuando van dando estos pequeños datos acá, es interesante que si surgen estos datos es no quedarse con lo que aparece. Es tratar de ver quién es y quién es. No es Calfutura, ¿cierto? Si uno habla de Calfutura, todos saben quién es Calfutura. No sé si todos saben. Siempre falta algo por conocer. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me llamó la atención. Que me llamó la atención porque es Quepucarralco. Me suena Quepucarralco. ¿Ya? Y también, me han preguntado qué significa Ralco, o tiene otro nombre más mundo por eso. Fey, quien blanca, fey, porque según los mapuche dicen que Ralco, después con las madereras, todos esos puntos, y pasó a Ralco Noticias. En mis años había, cuando se sale la radio, había un Ralco Noticias, que era justamente eso, el Ralco, pero los mapuche me dijeron que era Ralco. Ralco. Otra expresión también acá, ya que quiero explicar, que está en noviembre. No se lo voy a decir, pero se lo voy a leer, ¿ya? Para que ustedes descubran qué significa, pero es interesante, por ejemplo. También es de Manuel Mainquelé. Por ejemplo, dice, ¿a cuál me gusta huichar? Rarajo que está cuchal. Piensa, ¿qué podría ser eso, no? Otro llama la atención. Y entonces de noviembre nos pasamos a diciembre, ¿cierto? La lectura también es el tema de la lengua acá. Me parece que así, asume una, del castellano asume una pronunciación del mapuzú. Y siempre no va a poder. Y eso es, me parece a mí, siempre, ¿no? Y siempre. Que tiene influencia tutuche, no sé, puede ser. Me parece, ¿ya? ¿Por qué será? Eso también, otra cosa importante. En diciembre que viene. Qué importante destacar acá. Aquí hay un escrito acá al inicio. Que retrocediendo al inicio, al junio, al mes de junio, junio pillan, de Pile Unión Antú. Pero ¿qué ocurre en diciembre, ya, con ese Antú? Que está quedando, paseándose por este lado ahora en diciembre. Entonces, lo que escriben acá la ñaña dice, dice Tufachi, Uño checamen antú, ucuifique cheyen, pepical que es ningún hueque fun, nentulu ni tu palmeo en nuen, alficha, aguar, fenoy, fei, afumeque, fei colcomeo cam, yepumeo ta, el conumeque, fei tfame, ni ya tuque fuimun, urburme, sapen keinen, fei elun keinen, ni buenucura mayet, Sonyechi miliato fuimun ka, manun que fuimun con tu fachi, yonyechi mongewe ka, cachillañe keinun, ufuyin, uficha, waka. Entonces, cuando yo leí esto, me hizo mucho sentido, me acordé de que en nuestra zona, aquí en Tuftu, en el territorio de Tuftu, se concentran todos los guillatunes principales. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, hay en la época donde hay muchos frutos, ¿cierto? Frutos, semillas, que hay fish, dice acá. Entonces se hacen los guillatunes acá y siempre los guillatunes se llevan todos esos alimentos. Poroto, trigo también. Y entonces eso tiene que ver con el cambio o en este caso lo que nos entrega la naturaleza. Pero lo más interesante. ¿Puedo agregar, mirando mi log,
¿Te animo bien? Mai, mai, también. Bueno, yo nací en diciembre, es un dato muy importante. Resulta que... Podrían incorporar acá. Por favor. En mi zona, justamente, desde, en esa época, ya desde el Camaricún, que la también María Lara Millapán presente acá, está, el Piti también acá. ellos son testigos oculares que están ubicando. Entonces, Margarita, mi aguanta el chota, mi. También quiere estar el chino. Resulta que justamente el Macudú se dice que yo, mira, el camarada y con mi plan, chico, ficha, que el mal no se más. Ya crece por dedico, cada un chan, así, cada rayer, con un chan. De China. Bueno, ahí complementando, o sea, la bien aquí está complementando también, estoy acá. Presentando, ¿ya? Eso por un lado, ¿cierto? Que tenemos este tema por un lado, de que hay, la naturaleza nos entrega eso, nos ofrece eso, pero hay un tema también que destacan acá, ¿cierto? Que es el Uñoche Kamen Antú. Entonces, a eso quería también centrarme, o sea, quería destacar, ¿ya? Quería destacar eso. El Uñoche Kamen Antú, que también. Como la gente antiguamente era muy observadora, entonces ese Uñoche Kamen Antú, cuando el sol se estanca en esta zona y tiene que volver hacia el norte, entonces el sol se mueve para acá. Y eso creo que tiene mucho sentido con el Niñatú 10. Discúlpeme, que no quiero volver a decirle, pero lo siguiente, usted es muy desagradable, pero está en mi cucuya, o sea, ¿cómo usted ubica? Está en Cucu, y también pique fue. En diciembre, año nuevo pique de Campache, junio está huetripando. Entonces ahí lo que está diciendo es justamente en la contraparte del 500 canalca que existe en el huetripantún, que hoy por hoy, junio, me quedo aprovechando esta palabrita que la gente está diciendo ahora, no, si no es. Huechipante, Huñón y Chipante, pero que justamente ambas vuelven, ahí lo que justamente es tan importante que vuelven. Sí. Para nosotros vuelven, porque resulta que yo vivo en Chaura, Danilo, tenemos dos volcanes o tres volcanes. El volcán Lanín, en diciembre llega hasta ahí, que tiene que volver hacia el norte. Y después tenemos el volcán Yaima. Llegando hasta por ahí más o menos, tiene que volver hacia el sur. Entonces, Huilló y Cahuilla. Entonces, no... Claro, está bien, yo siempre digo, el Huichipantún es un tema, pero el Huilló y Chipantún, o el Huilló y Ansel también es con todos elementos de este mes de diciembre y en 10 de junio. Pero resulta que en junio, Tañicucuyón decía, este en diciembre el Huilló y el Huichipantún, porque ahí están los brotes. Lo que estamos ahora, el Huechipante, porque no es lo mismo que en diciembre. En diciembre están todas maduras las cosas y ahí está la lista ya madura para comerlo y por delito ya también tal vez puede comible y todo ese elemento. Pero el nacimiento de esos elementos es ahora en junio. Ahí está Huechipante, año nuevo. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que cada territorio también tiene su forma de plantear o de decir una denominación para estos acontecimientos naturales. Por lo menos aquí en mi territorio, como decía, se entiende ese Huñoche Kamen Antú porque vuelve hacia allá, pero también uno puede decir Pehuimen Antú. Hay varias formas de destacar ese acontecimiento ya que ocurre por esta zona. Entonces, pero eso me pareció interesante porque yo lo relacioné con, en este caso con mi cotidianidad, con mi vida ahí social en Truf Truf.
Entonces me pareció interesante acá que lo plantearan de esa manera también, porque claro, yo creo que cada territorio tiene su acontecimiento propio también, ¿ya? Así que ese es con diciembre, ¿ya? Y aquí también se destacan otras cosas, por ejemplo, se destaca a... ¿Quién es Rayén Cuchal, por ejemplo? ¿Quién es Rayén Cuchal? Solo destacan acá en el soprano, en Cantufe, ¿ya? Del año 30, 38, ¿no? Por ejemplo. O sea, así como, ya, interesante también, porque yo creo que, por un lado, hay que cuidar un poco, me lo voy a decir, culpa, ya, acá, panté por un café, o el que dice, como, un palero guardiano, lo que ocurre en la ciudad también. También se va a incorporar. Y, por ejemplo, bueno, en diciembre acá también muchos acontecimientos, ¿cierto? Y a mí, en mi caso, que me gusta, sino que hay un interés también en poder realizar trabajo en la zona cordillerana. Entonces, aquí me apareció el dato de los de 1880, ¿ya? Que a veces poco y nada se conoce también por acá, esos acontecimientos. Por ejemplo, dice, fue argentino, lef con tu fifu pehuense, chapa chapa meu, la nufigan, ca, nuniefigan, alun che. Entonces, aquí lo que yo pensé en ese momento que leí esa parte, dije, Tapachapa es un territorio igual conocido para mí. Entonces, pero qué interesante sería que ese acontecimiento que ocurrió en 1880 profundizarlo en los tiempos actuales. Eso que ocurrió hace tiempo, ¿cómo está en la memoria de la gente? Entonces, ahí también hay otro asunto que destacar, ¿ya? Y en enero, ¿cierto? Enero. Enero chiquillero, el parque chico. Y otra cosa también, que en febrero, eso ya se hizo mapuche, eso, ¿no? Mapuche guariache principalmente, por decirlo de alguna manera. Eso del 21 de febrero, ¿qué es lo que pasa el 21 de febrero? ¿Qué es lo que pasa el 21 de febrero? Pantepo. ¿Qué ocurre el 21 de febrero? Dice, ¿qué es que vuelve a tu mapuche? ¿Qué es eso? Es la celebración de la lengua. Entonces lo destaca acá también, ¿cierto? Como para que no se nos olvide, que ese fue el día que se estableció y el día que también todos los movimientos sociales jóvenes mapuche hicieron que no se olvidara esto de revitalizar la lengua, de reivindicar la lengua, así que está también aquí en el camino. Eso, y otra cosa importante, acá en marzo, ¿ya? Marzo chiquillano, por ejemplo, en el año 2018, tiempo actual, también aquí está una noticia bien interesante, ¿no? Un suceso interesante, me parece, ¿cierto? Como lo colocaron acá. 2018, Emilia Nuyao Ancapichú, tibulén mapuche, diputada en el Tuife y Congreso Chileno. Una noticia interesante, me parece, ¿no? Porque al parecer es una de las primeras mujeres que ocupa una silla parlamentaria. También acá está destacado. Eso en marzo. Y otra cosa también, que en este caso en abril, bueno, de marzo a abril, acá hay otra cosa importante que me parece a propósito de esto de tener acá la igualdad entre hombre y mujer y eso, es que se fueron incorporando también, cuando fui revisando el calendario también, porque había conversado con ella, a ver si
era cierto eso de que se habían incorporado más cosas. O sea, me di cuenta de que, claro, se incorporan más acontecimientos relacionados a las mujeres. O sea, será porque estamos con un tema acá, justamente aquí, un tema contingente, ¿cierto? Entonces acá aparece que no sabía que existía, por ejemplo, la primera mujer presidente candidata en el año 1935, ese, que tiene relación de parentesco ahí con Herminia, perdón, con Augusto Pangilé, ¿sí? Me parece que tiene vinculaciones. Se trata de Herminia Augusto Olhueque, ¿sí? La primera mujer. Un mapuche fue muy triste y ya va a Quinto Cumuapulú, ya que es una de las primeras mujeres en presentarse candidata, dice. Fue presidente de la sociedad femenina araucana, de Fuluaín, y además era secretaria de la Federación Araucana. Ahí tenemos un primer dato, que ustedes por supuesto van a profundizar más, ¿ya? Si tienen el calendario para que tengan el paso. Y bueno. Otra cosa que aquí me llamó la atención en el mes de mayo, entonces también lo dejo como pregunta a los bien Murín calendario, donde dice Milton Cuica, presidente Chile y Corte Suprema de Justicia, fumuye fin y ley antiterrorista. Interesante el tema. ¿Quién fumó ley de Chile? Nelson. Milton Cuica. También lo quise destacar ahí para que eso se pueda un poco profundizar en este tema también. Y bueno, eso es como los meses que ya hicimos el recorrido, ya estamos en el momento. Entonces, para finalizar el comentario, lo que tiene en parte, porque yo no hice la lectura completa de lo que aparece acá en cada mes, desde el 1 hasta el 31, por ejemplo, en el caso de diciembre, en el caso de enero, del 1 al 31 también, son muchos acontecimientos que hay. Entonces, para finalizar, en el mes de mayo también aquí hay otro pequeño fumú de la ñaña María Catrileo, que dice, Peumán y Rumel, Mapuzu Muleayín. También, Peumán y Rumel, Mapuzu Muleayín. Chentilei, Chitei, Pizumú, ¿qué dirá eso? Peumán y Rumel, Mapuzu Muleayín. ¿Cierto? Muy interesante la palabra Peumán y Peumán. Peumán, claro. Porque Peumán es uno de los traduce como soñar en Huicadún, soñar, sueña cualquiera, pero Mapuzu Muleayín. El es ver algo del ser, más que, y eso es peuma, o sea, va humado, ver durmiendo, diría, pero en esa misma frase ya está viendo otro tema, está viendo prácticamente lo que tiene que ver, de lo menos así, porque no es como el traducirlo así como claro, sueño, soñar, o sea, soñar en buen caso, le quitan el valor de decir soñó en vez de decir vio en sueño. O sea, porque el Mapudungún literalmente sería ver el sueño. Ese es el valor que le daría yo, o sea, le doy, pues le daría, si no le doy. El Peumán. Peumán es la misma que me dice a mí, se le dice a la persona claro. Decirle el futuro y para deseo. Siempre lo que el sueño se ve, se haga realidad. Feliz también. Cachem, chupale y tufameo. Ya como para ir cerrando, porque si no, el tiempo se nos va. Vamos a finalizar el año. Ya, otra cosa interesante también acá, que para algunos será bueno, para otros será malo, feita quien fala ahí, es que también acá al final incorporan, que desde el punto de vista lingüístico le llaman señales éticas, paisajismo lingüístico, ¿cierto? También como para ir acercándose a que hoy en día vamos a encontrar, vamos a poner un escrito en varios espacios públicos, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que aparecen acá y claro, yo al leerlo, yo lo entiendo. Pero me preguntaba si una persona no alfabetizada no seguro entenderá, ¿no? Porque eso está finalmente pensado para los que estamos alfabetizados también. Esa es la otra reflexión que quería hacer. Entonces, acá por ejemplo dice, mantle está a uno a él. ¿Está bien? No vaya por el mantle. Acá, por ejemplo, chipachipatúe, ahí es como que quedé un poco la. No entender, Rakum, Nerla, Chipawe, Kompue. Ese elemento también tiene el calendario. Tiene muchas palabras con dibujo, entonces, como que se mantuvo un poco eso, pero solo en el Mapufungu. No es Mapufungu, no es completa. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el trabajo anterior con el trabajo actual. Web calendario. Web calendario, web reading tool. Web reading tool. Y bueno, al final también podrán encontrar ahí. Bueno, al final podrán encontrar una sorpresa. No para que se motiven y puedan adquirir el calendario. Eso, de manera general, presentar y contextualizar de qué se trata el trabajo. A mi parecer, o sea, los elementos que yo estoy considerando, ¿no? Y bueno, como comentario final, esto desde mi perspectiva, ¿no? De cómo veo yo este trabajo en estos tiempos, ¿ya? Y las posibilidades también que este tipo de trabajo nos puede entregar hoy en día, ante el mundo. Por ejemplo, tu culpa, Mapuche Tumú. Tiene muchas posibilidades creo, para trabajarlo fuera del contexto académico, dentro del contexto académico. Por ejemplo, este es una pequeña referencia, tal vez, para algunos, que si uno quisiera profundizar, tiene que recurrir a otro complementario, ¿cierto? Para trabajar diversas temáticas. Sirve de guía entonces para buscar material complementario, ¿no? Sean talleres, conversatorios, etc. Por ejemplo, en el contexto educativo. Un contexto educativo sería, no sé, a mi parecer, como propuesta para quienes son profesores, acá están. Teniendo este material ya en un aula, ya sea en una casa o en cualquier espacio, podemos trabajar uno o dos acontecimientos, ¿cierto? Y profundizar en eso. Obviamente nos va a servir mucho como para educarme y conocer más sobre lo que aparece acá, ¿ya? Entonces eso es como propuesta educativa. Y además, sería interesante, por ejemplo, trabajar, asignar un tema a los estudiantes, por ejemplo, en un contexto ya más educativo, más escolar, más de la enseñanza básica, de la enseñanza media, ¿no? Porque estos temas, como digo, no son trabajados, no están, no se enseñan. O sea, en ese sentido creo que es un material que nos da esa posibilidad, ¿ya? O que uno tiene que aprovechar esa posibilidad. Otro comentario final y consideración también que también se lo dejo a los Nien, sí, por ejemplo, no sé si como propuesta y comentar este material, por ejemplo, sería bueno tal vez incorporar otros hechos, Jaquet tu culpa, pero a partir de los relatos orales, ¿cierto? De cada territorio. Quizás sería bueno, lo dejo también como pregunta. Por ejemplo, que cada comunidad desee incorporar un acontecimiento que sea relevante para ese territorio. No sé, tal vez podría ser. Y también destacar en el material las distintas expresiones que aparecen, ¿ya? Expresiones que son muy propias, muy del mapuche, muy de la oralidad mapuche,
¿ya? Destacar en el material. Y también aquellos que han ido construyendo, ¿cierto? Con esta idea de... cuando uno crea nuevos conceptos, neologismos. Muchas gracias. Atento a mí. Y finalmente decir que, no sé, a mi parecer, ¿no? El material de alguna manera cumple con la idea del tupulpan sumo, tupulpañal, caqueo mechizum. Ilkefum, chiquen sumo, traque sumo, marico y fizumo, fantepu sumo, ¿ya? Sí, creo que cumple ese propósito que me parece que tienen ustedes con el tema. Entonces, felicitar a los autores, a los bien, Wirin, Fugu, por este trabajo. Y bueno, invitar a ustedes, Fulamien, Ñaña, que puedan también darse el tiempo de revisar este tu culpa. Feinter, dicho por Mario Medina, Chambo Mario, hay que tener fiel, está ahí, está ahí, chao.